Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8, probabilidad. La lección número 1, probabilidad. Y la sección número 1, posibilidad. Esto corresponde a la clase número 9 sobre tablas y probabilidad. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 175 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educatrachos. Materiales a utilizar: cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase: encontrar la probabilidad utilizando una tabla donde los casos AB y BA son los mismos. Conocimientos previos que aprendimos en la clase pasada. Seguimos reforzando sobre este enunciado. La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.8 que decía: al lanzar dos dados, encuentre las siguientes probabilidades. Inciso A, la probabilidad que la suma de los dos puntos sea 10. Inciso B, la probabilidad que la suma de los dos puntos no sea 10. Miremos las soluciones. Solución del inciso A, donde la suma de los puntos sea 10. Hay 36 posibles casos totales, como ejemplo 1.7, o sea, la misma tabla que usamos en la clase pasada. Y hay 3 casos donde la suma de los dos puntos es 10, o sea, 4, 6, 5, 5 y 6, 4. Por lo que sería 3 de 36. Y simplificando es un doceavo, o sea, 3 entre 3 es 1 y 36 entre 3 es 12. Solución del inciso B, donde la sumatoria no sea 10. Es al revés, ¿verdad? Sería 1 menos un doceavo. Un doceavo es lo que la probabilidad que encontramos en el inciso A. Entonces, 1 menos un doceavo es 11 doceavos. Probabilidad para esta clase. Vamos a trabajarla con el ejemplo 1.8, que dice: hay 5 tarjetas en una baraja. Lo miramos en pantalla, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que salga el mismo símbolo, diamante o trébol, al sacar dos tarjetas del mismo tipo? Y tenemos 1 de diamante, 2 de diamantes, 3 de trébol, 4 de trébol y 5 de trébol. Miremos la solución. Se utilizará una tabla para ver el número de casos posibles y determinar cuál es la probabilidad. Muy bien, aquí igual tenemos los 5 posibilidades de las barajas. La otra 5, 5 por 5, 25. Pero en este caso, la diagonal vamos a eliminarla, porque no podemos sacar dos tarjetas iguales porque no hay dos iguales. Ahora, como en este caso el evento AB es lo mismo que BA, entonces vamos a descartar la mitad de posibilidades. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 combinaciones. De esas 10, tenemos cuáles salen: 1 de diamante, 2 de diamantes, y tenemos 3 de trébol, 4 de trébol, 3 de trébol, 5 de trébol, y 4 de trébol, 5 de trébol. Es decir, que salgan 2 de la misma figura. Tenemos 4. 2 trébol y 1 de trébol, y 1 trébol y 2 trébol son los mismos casos. Por eso es que la diagonal, donde salían los mismos, la descartamos. Es por eso que la mitad de los casos, o sea, los que están aquí abajo, los descartamos. Sería 5 por 5, 25. Descartamos la diagonal, que son 5. Nos quedan 20. Entre 2 son 10.
Hay 10 casos posibles en total al sacar dos tarjetas al mismo tiempo. Hay 4 casos en los que puede salir el mismo símbolo. Estos son, como hemos dicho, 1 de diamante, 2 de diamantes, 3 de trébol, 4 de trébol, 3 de trébol, 5 de trébol, 4 de trébol y 5 de trébol. Entonces, la probabilidad de que salga el mismo símbolo es 4 de 10, o sea, 4 décimos, que simplificando es 2 quintos. Ambos tienen mitad, o sea que son divisibles por 2 y dividimos entre 2. 4 entre 2 es 2 y 10 entre 2 es 5. Respuesta final. La probabilidad de que salga el mismo símbolo es 2 quintos. Donde el 4 deseado que hayamos al principio tiene significado. El 4 que es el numerador es el número de casos que salga el mismo símbolo y 10 el número total de casos posibles. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Bueno, reforzamos el enunciado de las clases anteriores, donde hay varios tipos de posibilidades según el valor. Probabilidad nula, probabilidad 1. La probabilidad que está cerca de 0, la probabilidad que está cerca de 1 y la probabilidad que está en medio. Entonces, las que estamos trabajando son las probabilidades que están casi en medio. Logro de objetivos. El objetivo que decía, encontrar la probabilidad utilizando una tabla donde los casos A, B y BA son los mismos, lo trabajamos con el ejemplo 1.8. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Tarea en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.9, que dice, hay 4 tarjetas en una baraja, un diamante, 2 diamantes, 3 trébol y 4 trébol. Parecido al que hicimos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga símbolos diferentes al sacar dos tarjetas al mismo tiempo? Resuelvo utilizando una tabla de casos. Bueno, esa es la tarea para que la resuelvan en su casa. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga.